La segunda expresión que aparece en el Padre Nuestro es nuestro. ¿Qué significaría decir Padre Nuestro? ¿Eso significaría posesión? ¿Dios realmente nos pertenece? ¿Se ha hecho para nosotros? Es nuestro Creador. Por eso, cuando decimos Padre Nuestro, lo reconocemos como nuestro, pero no tuyo, nuestro. Es un Padre de todos. Así como tú lo quieres experimentar, un Padre que te ama, que te abraza, que te aconseja, que te ampara, así también tendría que ser para los demás. Es un Padre de todos, Creador de todo, pero también implica una confianza en Él. Padre Nuestro se entrega a todos, no solo se entrega a ti, no solo está para ti, también lo está para el que está contigo, para el que no te cae bien, para que incluso el que te hace daño, para ese también es Padre. Y por eso abre tu horizonte de saberte hijo e hija de Él. Construye el futuro de un Padre que ama a todos. Cuando veas a un hermano o a una hermana, especialmente al más vulnerable, al que sufre, recuerda que él o ella también es hijo de Él. Y si tú eres hijo o hija de este Padre, atiende a tu hermano, atiende a tu hermana, acoge a tu hermano, fuera la discriminación, el racismo que tanto daño hace, fuera toda actitud de rechazo a todo tipo de condición física, económica, cultural, porque si realmente el Padre es nuestro, es un Padre de todos. Queridos hermanos, que esa conciencia de la profundidad que tiene nuestra oración nos acompañe siempre. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.